Uf, la declaración de la renta me sale a pagar. Uf, menos mal que tenía algunos ahorros, si no es que me quedo en números rojos. Hola, hispanófilos, hispanófilas, y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. En esta lección vamos a hacer la declaración de la renta. ¿Qué? En esta lección vamos a hacer la declaración de la renta. ¿No sabes lo que es la declaración? Bueno, pues es un documento que tiene que hacer todo el mundo que trabaja en España para decirle al Estado cuánto dinero hemos ganado. ¿Y eso por qué? Bueno, muy sencillo, porque en la última encuesta, pues todos vosotros me pedisteis que hablara de este tema, del tema de finanzas. Así que hoy, pues vamos a trabajar con este vocabulario, pero un poquito más avanzado. Y para ello, pues te voy a dar algunos consejos para ahorradores, porque yo soy un ahorrador experto. Y bueno, es broma, me gusta ahorrar y te voy a dar algunos consejos y después pues vamos a hacer la declaración de la renta. Aviso, toda la información de esta lección es simplemente con objetivos de enseñarte español. Si de verdad quieres hacer la declaración de la renta, pues bueno, no es el vídeo más adecuado. Pero si quieres aprender español, estás en el lugar adecuado. Así que, ¿estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, sin más dilaciones, vamos a ir con los consejos para ahorradores. A mí la verdad es que me encanta ahorrar dinero. Y bueno, pues estos consejos nunca vienen mal. El primer consejo, intenta no endeudarte, no te endeudes. Sobre todo si quieres comprar caprichos, como por ejemplo un nuevo móvil, o un bolso de marca, o unas vacaciones. No te endeudes para comprar caprichos. ¿Por qué? Porque, bueno, si no tienes dinero para pagarlo al contado, no pidas un préstamo para ir pagándolo a plazos. Esto es sentido común, pero cuando pides un préstamo para pagar las cosas a plazos, pues normalmente pues te cobran unos intereses que son muy, muy altos, porque estos préstamos personales suelen tener intereses del 10, del 15 o del 20%. La verdad es que es una locura. Así que mi primer consejo como ahorrador es que no te endeudes. Siguiente consejo. ¿Qué tiene que ver un pimiento rojo con el consejo número 2? Si tus gastos superan tus ingresos, estás en números rojos. Bueno, básicamente, si acumulas gastos y no tienes ingresos, pues bueno, tarde o temprano te vas a quedar en números rojos. Así que mi segundo consejo es evita quedarte en números rojos. Tercer consejo, aunque puede parecer muy obvio, pero bueno, a veces lo obvio pues se obvia también. Muy redundante. Tienes que llevar la contabilidad de tu economía doméstica en tu casa o de tu trabajo, etcétera, etcétera. Es muy importante que lleves la contabilidad. Siguiente consejo, ya para evitar problemas legales, hay que declarar todo el dinero que recibas. Cuando te den dinero por algo, por un trabajo o porque has vendido una casa o cualquier cosa, hay que declararlo. Si tú no le dices al Estado que has ganado ese dinero, si no lo declaras, te pueden poner una multa y básicamente puede ser hasta un delito y puedes ir a la cárcel. Así que no te olvides de declararlo. Bien, vamos a ir con algunos consejos para hacer ahora la declaración de la renta. Hay algunas cosas en tu día a día que te ayudan a desgravar. Básicamente te ayudan a reducir los impuestos. Son cosas que desgravan. Por ejemplo, tener un hijo pues desgrava, porque te reducen los impuestos que tienes que pagar. O voy a poner otro ejemplo. Aquí en España, antes del 2013, si comprabas una casa, todo lo que pagabas todos los meses, pues también te desgrava de la declaración de la renta. Hoy en día eso ya no pasa. Bien, cuando vayas a hacer la declaración de la renta, el IVA es el impuesto sobre el valor añadido. Es un impuesto que pagamos por todos los productos y servicios. Y el IRPF es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. O sea que el impuesto que tiene que pagar todo el mundo. Tú, yo y cualquier persona que trabaje aquí en España. Y último consejo, y muy importante, ten cuidado con el dinero negro. Es muy difícil que te pillen con dinero negro, las cosas como son. Pero si intentas blanquearlo, es cuando te van a pillar. Muchos delincuentes, muchos criminales intentan blanquear su dinero con actividades un poco
turbias. A muchos no les pillan, pero si te pillan blanqueando dinero, te pueden meter en la cárcel. A ver, yo sé que tú, como estudiante de español, pues no te dedicas a blanquear dinero, ni yo tampoco, pero bueno, siempre está bien saber que blanquear dinero es un delito. Bien, pues estos son algunos de los consejos que yo te doy para tu día a día, para ser un buen ahorrador o en el momento de hacer la declaración de la renta. Para cuando tú quieras, si conoces algún consejo más para ahorradores, bueno, pues déjame en los comentarios porque como ahorrador me gustaría saberlo. Y de paso, si practicas el vocabulario de esta lección, pues mejor que mejor. Pero ha llegado el momento importante de esta lección. Vamos a hacer la declaración de la renta. Vamos a declarar nuestros ingresos y nuestros gastos. Y lo primero que tenemos que hacer para hacer la declaración de la renta es que tengas en cuenta de que yo no soy asesor fiscal. Yo no me dedico a la asesoría fiscal. Soy profesor de español. Así que si quieres hacer una declaración de la renta en España, lo que te recomiendo yo es que contactes con un asesor fiscal. Pero si quieres aprender español de las finanzas y de la renta, pues quédate en esta lección. Bien, datos del contribuyente. Bueno, pues en datos de contribuyente pues voy a poner mi nombre, ¿no? Porque soy yo el contribuyente. No soy ni el ciudadano, ni la persona, ni nombre, ni nada. Datos del contribuyente. ¿Por qué? Bueno, pues porque en este caso voy a contribuir con mis impuestos al Estado. Así que ahora mismo soy un contribuyente. Patrimonio. Bueno, pues la verdad es que más allá de esta casa, pues no tengo nada más en mi patrimonio, la verdad. No tengo un gran patrimonio, no te voy a engañar. Bien, vamos a lo importante. Ingresos y gastos. Bueno, ingresos, 500.000 euros. Bueno, ojalá. O sea que ingresos brutos, 500.000. Estoy forrado, ¿eh? Gastos deducibles. Bueno, pues gastos deducibles. ¿Qué me puedo deducir en la declaración? Ah, sí, pues la cuota de autónomo, lo que pago todos los meses por autónomo, el material que uso para grabar mis cursos, pues lo puedo deducir, ¿no? Me ayuda a deducir gastos. Bueno, total de gastos, 100.000. Beneficios, bueno, pues si he ingresado 500.000 y he gastado 100.000, pues mi total de beneficios son 400.000. Y ahora tengo que pagar un IRPF del 47%. O sea que voy a pagar un pastón. La declaración de la renta me sale a pagar. Pues sí, me sale a pagar. No puedo hacer malabares. Es lo que hay. He ganado 500.000 de euros. Así que la declaración de este año me sale a pagar. ¡Madre mía! Voy a pagar un ojo de la cara. Me pregunto si hubiera contratado un asesor fiscal, a lo mejor la declaración de este año me sale a devolver. Quizás sea buena idea contratar un asesor fiscal y remunerar correctamente sus servicios. A lo mejor me sale rentable. Bien, pues eso ha sido todo en esta declaración en esta lección de español. Si tienes algún consejo más para ahorradores, pues no te olvides de dejármelo en los comentarios y así pues también puedes practicar un poquito el vocabulario de esta lección. Y por supuesto, si quieres seguir aprendiendo español, en la Academia de Español Online tienes un montón de cursos y también tienes el curso de Rumbo al C1, que de hecho, en esta lección, de la lección de Todos Somos Hacienda, pues en este caso tienes actividades para pues trabajar la comprensión de lectura, la comprensión auditiva y un montón de actividades más para aprender más vocabulario del que ya hemos aprendido pues con esta lección. Pero bueno, ya no te entretengo más. Espero que hayas aprendido un montón de español y nos vemos en la próxima lección. Y si quieres votar los temas de estas lecciones, pues no te olvides de meterte en la comunidad de Spanish with Vicente. Ahí por la pestaña de YouTube vas a encontrar comunidad y ahí es donde ponemos esta encuesta y pues puedes participar. Pero bueno, ya está, eso ha sido todo. Nos vemos en la próxima lección. ¡Hasta luego!